Confidencias. Con Silvia Congost. pareja tendría que ser un espacio para crecer tanto individualmente como con el otro. Debería haber unos pilares básicos que son comunes en todas ellas, como la admiración, la confianza, el respeto, la aceptación y la comunicación. Son ingredientes que deberían estar siempre para que la relación tenga posibilidades de crecer de manera sana y equilibrada y para que las dos partes sientan una clara armonía entre ellas. Primero, debe haber respeto por el otro como ser humano que es. Después, a medida que vayamos descubriéndole, con su manera de ser y de comportarse, si encaja con nuestros valores, empezaremos a admirarle y se irá generando la confianza. Cuando surjan puntos de desencuentro, si nuestra comunicación es abierta y respetuosa, podremos comprendernos el uno al otro y eso nos acercará aún más. Debemos sentir que le aceptamos completamente. Si eso se da y recibimos lo mismo del otro, aparecerá el amor. Si no ocurren estos ingredientes, por favor, no te engañes. El amor no puede aparecer de ninguna manera. Y con este fragmento de mi libro Amor o Adicción empezamos este capítulo. Ya número 66 de confidencias con Silvia Congost. 66 semanas juntos compartiendo confidencias, compartiendo vivencias, experiencias, situaciones que vivimos y nos hacen sufrir muchas veces y no sabemos resolver para tratar de entre todos encontrar la respuesta. Muchísimas gracias a todos los que estáis conectados. Os estaba viendo por aquí. Sé que. Algunos hacéis un gran esfuerzo para estar cada jueves aquí en directo y os estoy profundamente agradecida. He visto que estáis conectados desde Valencia, que me decís que nos veremos, sí, nos veremos este, este domingo. El sábado voy a estar, como sabéis, en la Feria del Libro firmando y el domingo estaré en el Teatro Olimpia con mi evento, con el estreno del evento Amor o Adicción, que ya tenemos listo y tenemos muchísimas ganas de compartirlo con vosotros. Eh, aquí me dices, te, te, te echamos de menos en Barcelona. Bueno, pues espero veros el 16, el día 16 en el Apolo, que ya sabéis que también amor o adicción solo tendrá cuatro funciones, cuatro únicas funciones y van a ser en Valencia, Barcelona, Madrid y Bilbao. Y luego, pues tenemos alguna que otra, ya lo sabéis, de Objetivo a Marte, por ejemplo en Vigo. En Bogotá, Colombia, atención los de Colombia, las personas que vivan en Colombia, os espero ahí con muchísimas ganas, muchísima ilusión. También estaremos en Gijón y en Pamplona, o sea que apuntad, buscad las fechas, en nuestro Instagram tenéis todos los enlaces, sino en mi página web silviacongos.com y ahí vais a encontrarlo todo. Estoy muy contenta, ya lo sabéis, cada vez que nos podemos ver, que nos podemos eh, cruzar por el mundo y me hace muchísima, muchísima ilusión. Eh, veo que aquí también que sois varios de Valencia dices es el momento de tomar una cervecita y unas papas viendo el programa pues también espero verte en, Val en Valencia y todos los que estáis por ahí alrededor también me encantaría veros como siempre os digo cuando voy en los teatros y me decís yo te sigo en confidencias yo te escucho o por supuesto, cuando me decís, a, a raíz de escucharte cada semana, he logrado salir de esta relación o de aquella situación, di un paso hacia adelante y estoy muy contento, esto a mí de verdad que es la mayor, la mayor, la mayor de las recompensas. O sea que muchas gracias y, y no os canséis de contarme cómo os va y en lo que os pueden ayudar todos estos programas y cada tarea y cada paso que, que voy realizando. Bueno, pues si os parece, vamos allá. Ya ya hemos dado los siete minutos de rigor de introducción y vamos allá con la primera confidencia que sé que la estáis deseando. Venga. Hola Silvia. Estoy atrapada entre dos personas. Hace cuatro años conozco a una persona de la que me enamoro locamente y encajaba con él a la perfección. Nos sentíamos genial, aunque había cosas raritas. Logro divorciarme hace dos años. En el acuerdo dejo el usufructo de la casa a mi ex. En este momento mi príncipe me dice que no quiere una relación así porque no rompo con mi pasado y me es va a esperarme toda la vida. Como yo creo que él me amaba, pues intento e insisto en buscarle para empezar una, re... pero empieza una relación tóxica Idas, venidas hasta que descubro mentiras y mujeres. Sigo atrapada y no sé cerrar ciclos. Es dependencia y probablemente baja autoestima, pero sí tengo límites y con esta persona ya no somos nada. ¿Cómo me desintoxico? Porque es como si solo busco dos caminos posibles, o uno u otro. ¿Me puedes aclarar por qué me divorcié y por qué ahora tengo que dejar a esta persona y me siento con ansiedad? Bueno, muchas gracias. Me lo ponéis complicado, ¿eh? A veces. A ver, ¿por qué me divorcié? No te puedo responder con total seguridad de por qué te divorciaste, pero sí que te puedo decir que hay veces en las que estamos. En una relación de pareja, y esto no es algo que nos puede pasar a todos, y tanto si estás bien como si estás mal, tal vez es debido a que no acaba de funcionar, estás estancado o no, da igual, no hay una situación concreta, pero te puede ocurrir que aún estando en pareja parezca una tercera persona. Las terceras personas están a nuestro alrededor y depende de cómo podemos sufrir un enamoramiento muy profundo. Que, que nos trastorna absolutamente y nos arrastra. Un enamoramiento que nos produce una ceguera absoluta, una obsesión incontrolable, una idealización enorme de esa persona y una atracción y un deseo que no podemos frenar. Entonces, cuando todo ese cóctel Molotov se mete en nuestro cerebro y nos posee, es difícil pararlo. Es difícil detenernos, es difícil controlar y, y poner la parte del juicio ahí en primera línea. Entonces, por eso es muy importante saber, o sea, como siempre os digo, la información, el conocimiento, la educación, si tú sabes que estas cosas pasan, tal vez si un día empiezas a notar algo de eso, dirás, eh, espera, 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 que esto... Esto sé que puede pasar, puedo acabar aquí, en ese punto en el que ya no tenga control de lo que me está sucediendo. Entonces, déjame frenar, dar un paso atrás, analizar, reflexionar y razonar un poco. Porque antes de entrar en ese tsunami de locura, que es ese enamoramiento que lo, que lo, lo, lo arrebata todo, eh, tienes un momento, hay un, un espacio en el que tú sí que puedes controlar, puedes decidir si pones de tu parte. Entonces, aquí, en esta situación, por lo que veo, intuyo, Probablemente tú no has podido controlarlo y ese enamoramiento te arrasó y te arrastró. Decidiste al final dejar a tu pareja, y ahora, bueno, pues esa persona, claro, lo que ocurre es que esa tercera, tercera persona de la que nos enamoramos locamente y por la que perdemos la razón, no la conocemos. Es lo que siempre decimos. No tenemos ni idea de cómo es. Nos hemos enamorado, pero eso implica una idealización total y absoluta, como igual que yo lo haría un niño. Entonces corremos el riesgo. De que esa persona no encaje. Entonces, evidentemente, cuando se nos pasa toda esa locura y nos encontramos con la realidad de quién es esa otra persona, puede que nos venga, se nos venga el mundo encima después al ver lo que hemos hecho ¿no? y que, quedamos, que quedemos totalmente perdidos. Entonces, yo te diría: yo no sé si tu, tu, tu relación, la relación que tenías en tu matrimonio era sana o no, si tu relación funcionaba o no, si estabas bien en ella o no. Pero lo que sí que te diría es que eh, pidas ayuda para poder salir. O sea, lo que sí que está claro cuando dices, ¿por qué no puedo olvidarme de esta tercera persona? ¿no? Eh, probablemente es porque sufres dependencia emocional. Aunque sea algo irracional, aunque ni siquiera te guste y lo sepas, puedes haber generado una dependencia emocional, puedes haber generado una adicción. Entonces, por eso creo que es muy importante entender lo que es la adicción, eh, la dependencia emocional, para poder entender por qué nos pasan muchas veces estas cosas. Te recomiendo que leas Amor o Adicción. Te recomiendo que si puedes, no sé dónde eres, que vengas a uno de estos cuatro eventos de Amor o Adicción. Si puedes, aunque sea que hay muchas personas, sé que os desplazáis porque, insisto, solo habrá cuatro funciones y no es una estrategia de marketing. Solamente vamos a poder hacer cuatro porque tenemos otros proyectos después. O sea, vamos a hacer Barcelona, Madrid, Valencia y Bilbao. Y no habrá más. Y lo siento porque me gustaría estar en todas las ciudades, pero como os digo, no puedo. Entonces, cualquiera que quiera aprovechar esta oportunidad para aprender a un nivel más profundo y, y poder hacer un cambio a nivel de relaciones, os recomiendo muchísimo que si podéis, que vengáis a una de estas cuatro ciudades. Y si no, lo que te recomiendo también en tu caso, si sigues pasándolo mal a pesar de, de toda esta situación y de lo que ya has sufrido, es que eh, pidas ayuda terapéutica. ¿Vale? Podemos ayudarte en muy poquitas sesiones a aclarar todo esto, a entender todo esto a un nivel profundo y que empieces a, a recuperar el control de tu vida. ¿vale? Porque cuando vivimos eso, mmm, tenemos una sensación de que, de que lo hemos perdido absolutamente. Vamos a seguir con el siguiente. Hola, buenas, muchas gracias. Eh, bueno, yo he estado ocho años de matrimonio en una relación que empezó muy rápida. El tercer día viviendo juntos, ya de tres meses, me pide matrimonio. Todo era maravilloso durante el primer año y medio, hasta que empecé a notar una dependencia con su madre que iba a buscarla a trabajo en vez de buscarme a mí. Siempre de vacaciones con ella y su hermano, comer los domingos juntos, se sentaban juntos. Él le ponía la mano en la pierna, le daba besos, abrazos, le tocaban el culo, eh, nunca me daban mi lugar, eh, incluso separamos el dinero eh, y nos Estábamos en bienes gananciales para dar dinero a la familia. Cuando íbamos de vacaciones eh, se daba paseos con ella por la playa en vez de conmigo. Un vínculo que no, para mí no era sano. Y una persona que yo no era la que conocía o realmente igual no conocía. Después eh, esto se volvió tóxico por, mi, por reclamarle mi lugar todo el día hasta que yo no podía dejar la relación y, y él me dejó. Ahora estoy en contacto cero pasándolo bastante mal. Vale, muchas gracias por tu confidencia. Fijaros, eh, fíjate que tú cuando nos explicas este caso nos dices a los tres días de iniciar esa relación ya estábamos viviendo juntos. O sea, es el contrario de lo que debería ser una evolución normal, ¿no? De un inicio, es decir, no le conocías de nada. A los tres meses, cuando aún no le conocías de nada, mmm, matrimonio es como que socorro ¿no? eh, y luego claro una vez ya estás ahí en ese barco ¿no? que te va llevando le vas conociendo claro entonces conoces a su familia ves cómo se relaciona con su familia etcétera y, y vas viendo toda esa toxicidad que hay ahí porque todo lo que describes es muy tóxico evidentemente entonces o sea no es sano una pareja que no te pone en tu lugar, que no te pone en el lugar en el que tú sientes que te corresponde como pareja. O sea, no es que tú estés ni por encima ni por debajo, es que la madre o la familia tiene un lugar específico, la relación de pareja tiene otro, la relación con los hijos tiene otro. O sea, cada, cada cosa, cada vínculo tiene su lugar y debemos estar con una persona que sentimos que le da el lugar correcto a cada una de, estas, de estos espacios de su vida. Entonces, mmm, si, si él, él dices ahora me ha dejado y lo estoy pasando fatal, claro, te ha dejado porque porque sufres dependencia emocional. Tienes que entender que lo que te ocurre es que tú no podías dejarle a él a pesar de estar mal, a pesar de ver esa toxicidad, a pesar de sufrir porque no te daba el lugar que tú sentías que te correspondía, etcétera, etcétera. A pesar de todo esto, tú no le podías dejar. ¿no? Es esa parte irracional de la dependencia que hace que aunque no estemos bien, no seamos capaces de cortar ese vínculo. Entonces, es muy importante, os voy a decir esto porque creo que es, es necesario que lo apliquemos muchas veces, eh, es muy importante siempre cuando conocemos a alguien y nos enamoramos, que analicemos cómo se relaciona esa persona con sus padres, eh, no solamente cómo trata a su madre, a su padre, sino cómo se relaciona con ellos, qué espacio les da, con qué frecuencia, porque igual que hay personas que tratan mal, que cuando tú le ves o la ves, pues ves que trata mal a sus padres, y eso te tiene que decir bastante de cómo te va a acabar tratando a ti, porque dice mucho esto, de la misma forma también hay personas que eh, tienen un apego enfermizo con sus padres, hay personas que tienen que llamar cinco veces al día a su madre o a su padre, eh, total para no decir nada, ¿no? Y hay personas que, que siempre que te van a dejar a ti de lado por atender las necesidades. Y hay padres y madres que se entrometen también en la vida de los hijos, que todo se tiene que hacer con ellos, que no, no nos dejan espacios de privacidad. Hasta hay personas que me han comentado que la suegra, por ejemplo, pues se, met, se les metía en casa estando ellos dos solos un domingo por la mañana con cualquier excusa porque tenían las llaves. Entonces, eh, es muy importante que antes de, de, de iniciar un compromiso ya a otro nivel, que hayamos podido ver, si es posible, es cómo es esta relación. También hay muchas personas, como os decía, que tratan mal a sus padres y luego, cuando ves que te tratan mal a ti, dices, si es que a su madre la trata igual, ¿no? Entonces, si hubieras visto esto antes y hubieras sabido que la forma de tratar a su madre es la que forma en la que probablemente te acabará tratando a ti, pues igual te lo habrías pensado dos veces, igual, ¿no? Igual sí, igual no. Entonces es muy importante mmm, saber toda esta información y sobre todo tienes que intentar, en este caso te diría, ponerte en tu, en tu lugar. Es decir, si sientes que no te da tu lugar, te tienes que poner tú en tu lugar y si no te lo da él, pues igual es que ese no es el sitio para ti. Tienes que estar en una relación como siempre, 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 os si insisto, yo os digo que os dé paz. La relación te tiene que aportar paz, no lo contrario. Si te aporta angustia, malestar, obsesión demasiadas rumiaciones, estar dando vueltas y vueltas y vueltas, no tiene ningún sentido que sigamos ahí. ¿vale? Entonces, te ha dejado, perfecto, te ha hecho el favor de tu vida, porque tú desde esa dependencia no eras capaz de dar ese paso, no eras capaz de dejar, de, debido a, al enganche que estás sufriendo. O sea que ahora tienes que superar la dependencia emocional. Te recomiendo también, como, como os comentaba en el caso anterior, que si no lo has hecho, que leas Amor o Adicción que si puedes, vengas a alguno de los eventos de amor o adicción, porque te ayudará muchísimo. Es que con todos los casos, todas las personas que seguís Confidencias y que os interesan estos temas, tendríais que venir a uno de estos cuatro eventos de amor o adicción, porque os, iría, os encantaría. Vaya, ojalá ojalá muchos me digáis, ya el domingo en Valencia y en las otras tres ciudades, que, me, que habéis escuchado este mensaje y que poder, podéis estar ahí. Y si no, lo que te diría es que pidas ayuda también para que puedas acabar de desengancharte de esa persona que al fin y al cabo, insisto, ni siquiera te gusta. Seguimos. Buenas tardes Silvia. Te escuché por primera vez hace unos meses y tus palabras fueron decisivas para que le pidiera el divorcio a mi marido, con el que llevaba casada 30 años. Nuestra relación había sido buena con sus altibajos, pero yo pensaba que era buena. Tenemos dos hijos mayores que ya han terminado sus estudios y hace un año me enteré de que había llevado una doble vida durante años. Su perfil es el de típico buena persona que no ha roto un plato, súper ético, exigente. Nunca me hubiera imaginado yo nada parecido, ni yo ni nadie de mi entorno. Pero hace casi un año me enteré de que estuvo tres años con una persona hace muchos, hace 20 años y otros tres hace poco. Años. Le empecé a seguir el teléfono, me quedé en shock. Y aunque él me decía que le perdonara, le vi que se whatsappeaba con otra persona. Entonces no, no me lo podía creer, fui al psicólogo, vi vídeos tuyos y al final decidí separarme porque aquello era indigno. Pero mi pregunta es la siguiente, ¿qué tipo de persona es capaz de hacer todo esto? ¿Qué puede ser? Un narcisista un encubierto, no, no me lo puedo quitar de la cabeza. Y por otra parte, ¿qué hago con mis recuerdos? ¿Qué se hace con todo eso? ¿Ha sido todo mentira? Muchas gracias, sí, este, este aquí estoy leyendo a Tamara que dice, son los peores los que no rompen un plato porque luego nadie te cree eh, es verdad que cuando tú tienes una idea de cómo es esa persona y esa persona tiene otra vida detrás de lo que muestra ante ti eh, es un choque muy fuerte ¿no? cuando todo se descubre, porque es como te preguntas con quién he estado eh, esta no es la persona con la que yo he conocido ha sido todo mentira, te, te viene una luz de preguntas que te, que, te, que te aplastan. Entonces, es muy importante que entendamos que mmm, cuando nos preguntamos, ¿ha sido todo mentira? No, lo que tú has vivido al lado de esa persona ha sido todo verdad. Lo que pasa es que esa persona tiene una doble vida. Es decir, eso ha sido verdad, lo que tú has vivido, pero lo que ha vivido sin ti, a tus espaldas, también ha sido verdad. Y eso no puedes olvidarlo. Entonces, hay quien... Decide pues intentar centrarse en perdonar, a ver, perdonar, ¿cómo vas a perdonar que tu pareja te ha estado engañando, mintiéndote, ocultándote una doble vida durante años? ¿no? ¿Cómo vas a perdonar eso? Es decir, perdonar como proceso interno tuyo sí que puedes hacerlo, pero perdonar para ver si puedes continuar a su lado, esto dudo mucho que lo podamos hacer, a no ser que para nosotros el engaño, la mentira y, y, y la humillación pues esté aceptado ¿no? en nuestra escala de valores que lo dudo entonces eso no se puede dejar pasar o sea no puedes continuar al lado de esa persona con lo cual te felicito para, porque hayas tenido por el hecho de haber tenido la fortaleza de cortar esa relación fíjate que de entrada es lo que tendemos a hacer le diste otra oportunidad y tuvo que demostrarte de nuevo que te seguía engañando que te seguía tomando el pelo que seguía escribiendo a otras personas ¿no? entonces Claro, aquí mi pregunta siempre es la misma. Cuando uno tiene una persona, uno o una, tiene una doble vida. Eh, normalmente, cuando haces eso durante años y sigues haciéndolo aunque te descubran, es porque tú lo vives con normal, con tranquilidad. Tienes esa doble historia, o sea, tienes que ir controlando una serie de cosas y hasta ahí tú vas tirando. Pero claro, ahí, aunque tú durante ese tiempo tal y como se relaciona contigo te, te hace sentir querida porque te da eso que tú esperas, lo tienes ahí, es como que más o menos lo tienes todo normalizado. Esa persona no te quiere. Porque fijaros, si le preguntaran a esa persona, oye, si tu mujer supiera que tienes esa doble vida, ¿crees que le dolería? Si tú le preguntaras eso a ese tipo, seguramente él, a no ser que sea tonto, te diría, sí, claro que le dolería. Y de hecho, como sabe que le dolería a su mujer, por eso no se lo explica, por eso decide callar, engañar, mentir y reírse de ella de esa forma, ¿no? con, con esa doble vida, ocultándole esa doble vida que tiene. ¿Por qué se la oculta? Porque sabe que si se enterara le dolería tanto que no podría soportarlo y le mandaría a paseo. Entonces, si una persona sabe que con sus actos durante años. Eh, te está haciendo tanto daño, es decir, que en caso de que tú te enteraras, te dolería tanto que le dejarías y aún así lo hace. ¿Creéis que esa persona te quiere? No, porque tú cuando amas a alguien eres incapaz de hacer algo con lo que sabes que le vas a destrozar la vida, ¿no? Con lo que sabes que le vas, la vas a hundir y, y le vas a hacer muchísimo daño y que no la va a poder soportar y hasta que se va a cargar la propia relación. Cuando amas a alguien eres incapaz, al contrario, lo que quieres es que esa persona esté bien, cuidarla desde la honestidad y el respeto. Eso es lo que ocurre cuando hay amor. Entonces, debemos entender que cuando una persona hace eso, da igual si es consciente o no, da igual si tiene un trastorno narcisista, psicópata o, o lo que sea, de desdoblamiento de personalidad. Es que nos da igual. La cuestión es que tenemos que asumir que esa persona no nos quiere. Nos hemos sentido queridos por esa persona durante X años. Sí, perfecto, pues ya está. Tenemos que agradecer esos años. Y, pero ahora tenemos que asumir la realidad y dar gracias de que hemos descubierto eso y ya no nos siguen mintiendo, engañando y tomando el pelo. Y, y la vida es eso, la vida son cambios, son golpes a veces inesperados a los que tenemos que hacer frente, pero os aseguro que todos estamos preparados para enfrentarnos a cualquier golpe de la vida, por duro, increíble o, o irracional que parezca. Esa capacidad la tenemos todos. Si el golpe inicial nos deja en el suelo, es normal. A veces son muy fuertes esos golpes, pero y a veces podremos recomponernos solos o con la red que tenemos a nuestro alrededor de personas queridas, o a veces necesitaremos ayuda profesional para acabar de limpiar, integrar, sanar, comprender y crecer. Pero salimos de esta. Y al fin y al cabo, pues yo siempre, ya sabéis, que soy una muy obsesiva con el tema de la gratitud. Y es como, ¿qué puedo agradecer de esto? Pues bueno, menos mal que si hemos pasado X años y he estado más o menos bien, pues gracias vida por haber hecho que descubriera esto y por lo menos ya sé quién tengo al lado, ¿no? con, con, con sus dos caras, no solamente con la que me mostraba a mí. Y a partir de aquí yo puedo decidir, lo que tienes que hacer es centrarte en curar tus heridas, en agradecer lo que has vivido, agradecer que lo has descubierto y que ya te lo has, lo has apartado de tu vida porque no quieres que te siga engañando. Y soltar definitivamente esa historia y dejarla atrás y mirar hacia adelante. Seguimos. Hola Silvia. Primero de todo, muchísimas gracias. Haces una labor de un valor incalculable. Eh, uh -huh. Te comento. Me he quedado muy estancada porque tuve una relación con un chico, pero que. Eh, todo era maravilloso al principio y desde antes de vernos ya me decía que era la persona más maravillosa, que era la persona para él, eh, que era la de... de su vida, todo antes de vernos incluso. Luego fue una relación muy corta, de, de nada, de, de dos meses. Yo descubrí que seguía, eh, seguía en, en, en redes, conociendo a otras personas, eh, pero el problema no es ese, sino que me he quedado como en shock. O sea, no puedo avanzar, nada más que hago que pensar en eso, no puedo seguir adelante, sabiendo que me ha engañado, sabiendo. Entonces, cuando tienes una situación así que te han generado tanta dependencia, tanta dependencia, no sé cómo puedes hacer para salir, porque incluso con terapia no puedo. O sea, es como que es, es una droga. Uh -huh. Y es una droga y me muero por escribirle y yo sé que no lo debo hacer, pero no sé si me puedes ayudar. Gracias. Muchas gracias a ti. Así es, es una droga, es, es, por eso lo llamamos adicción, por eso no es amor sino que es adicción y cuando tú dices me muero por escribirle a una persona que te ha tomado el pelo se ha reído de ti y ha actuado de esa forma evidentemente es irracional eso, tú sabes y si tú te preguntas pero me muero por escribirle pero para, para escribirle qué ¿No? para insultarle acaso ¿O, o, o para desahogarme para qué, porque no parece que sea para esto sino para volver a entrar en contacto con él y volver a retomar lo que sea, ¿no? Es irracional porque es una persona que ya has visto que no te gusta y aún así tienes esa necesidad, esas ganas, esa obsesión. Lo que te ocurre es esto, es obsesión. Te has obsesionado, fijaros. Una relación de dos meses que nos deja así devastados y que ni con terapia logramos salir de ahí. Es la obsesión. Mm. O sea, de entrada, fijaros lo que decías tú, que tú misma lo ves. ¿eh? Ya antes de conocerme, ya me decía que es la mujer de mi vida, pa, 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 la mejor persona. Si no te conoce y te dice eso, yo, ya sabéis mi opinión, sal corriendo. Si alguien que ni siquiera te conoce, si te lo dice el primer día, ya sal corriendo. Pero es que si no te han visto, pues corre más rápido aún, ¿no? porque mayor es el peligro que se avecina, os lo aseguro. Entonces, tienes que hacer un trabajo para. Conectar, tratar de conectar con la rabia, con el asco, con el rechazo más profundo y absoluto. Y cuando tú piensas en lo que te ha hecho, si te imaginas que hace eso a una amiga tuya, a una hija tuya, a alguien a quien tú amas, ¿no? Imagínate que esa persona que tú amas conoce a alguien que la trata así le hace eso es que tú le dirías todos los insultos que te pasan por la cabeza para desahogarte. En cambio, fíjate que tú dices, me muero de ganas de, de escribirle otra vez. ¿Escribirle para qué? ¿No? Porque es esa persona que te ha tratado así. Entonces, tienes que intentar ir focalizándote todo el rato, todo el rato, todo el rato en todo lo, que, lo negativo que ha hecho, hasta que conectes, y eso sin, lo mejor es hacerlo en un proceso terapéutico, pero hasta que conectes, como te digo, con esta rabia, con ese asco, con ese rechazo que es lo contrario a morirte por escribirle, como dices tú. Si, si logras conectar con esa parte, poco a poco irás mirando hacia otras direcciones. Tienes que intentar también distraerte, no alimentar más eso, o sea, no mirar sus redes sociales, que no te cuenten cosas, que tus grupos de amigos o amigas te prohíban que hables de esa persona, o sea, que sea tema tabú y es como, imagínate que es un fuego al que le vas echando cada vez menos leña, menos leña, menos leña. Y al final se apagará. Pero si le vas echando leña, pensando, buscando, escribiendo, mirando, rememorando, hablando sola, mmm, como si le tuvieras delante, ¿no? Que es todo esto que hacemos, pues así no vas a poder salir de ese enganche. Cada vez la obsesión será mayor. Entonces, mmm, si no puedes, al final, si no puedes cortar, no puedes cortar, no puedes cortar, eh, porque esa obsesión es mayor que tú y no puedes controlarlo. Yo te recomiendo que, que vayas a un, a un psiquiatra para que te dé un poco de, de, de medicación durante unos meses hasta que eso ya se calme, porque es como que el pensamiento queda ahí enferma y queda atascado y no puedes salir del bucle, 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 y eso te acaba, te acaba dañando a ti, no acabas enfermando tú al final. Entonces, intenta ver si puedes trabajarlo desde lo que te digo, de conectarlo con, desde la rabia y esa parte de rechazo, y, um, y si no, pues yo te recomiendo que acudas a un psiquiatra. No pasa nada, o sea, para unos meses hasta que te libres de esto, porque esto es un sin vivir. Vamos a por el siguiente. He estado casi tres años con, una, con un hombre casado, en una relación. Prácticamente era como una relación, aunque yo en todo el momento tenía claro que no lo era, que él tenía su familia. Eh, me ha tratado súper bien, eh, yo a él, ha sido todo maravilloso. Eh, Puedo decir que estamos los dos enamorados. Y el, el detonante de que yo te escriba es que ahora eh, yo tomé una decisión porque lo vi un poco agobiado, que no sabía qué hacer, que tenía dudas. Y tomé yo las riendas y se lo puse fácil. Y le dije: eh, Haz tu vida y sé feliz, no te preocupes. Creo que es el momento de que yo me aparte de tu vida, porque lo vi mal. Y claro, tampoco lo quiero ver mal. Vale. Eh, ¿Qué pasó a raíz de ese mensaje? Él se ve que no lo ha llevado muy bien y a las dos semanas me volvió a escribir que por favor, que necesitaba hablar conmigo, que me quería decir algo importante. Y eso importante que me quería decir es que eh, dice que tiene que arreglar en su vida muchas cosas y que se ha dado cuenta de que no puede seguir así y que, no, tres años y que después. se quiere separar, pero claro vale. que estaba muy asustado y tiene miedo y no sabe cómo lo va a hacer aún y cómo lo va a gestionar claro. porque tiene además tiene hijos claro. entonces yo mi duda es qué hago ahí si sigo manteniéndome al margen y cuando solucione sus cosas ya aparezco en su vida o si él me quiere llamar cuando lo solucione todo o si tiene que notar que yo estoy ahí apoyarlo porque claro realmente eh, lo quiero tanto que es que me sabe mal dejarlo en una situación así pero no sé si es lo correcto ya está, eso era. Espero que me soluciones algo porque estoy hecha un lío. Muchísimas gracias. Vamos a ver. Este audio me interesa mucho. Vamos a ver por dónde empezamos. Eh, aquí lo primero que nos tendríamos que plantear es: ¿tú qué esperas de esta relación? Es decir, tú dices: eh, teníamos, Hemos tenido una relación, bueno, no era una relación porque. Eh, me hace gracia Tamara, porque eh, hemos estado tres años, pero claro, él está casado y tiene hijos, papá, 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 pa, 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 pa. Y es como, yo no sé si tú estás bien, si, no sé si tu cometido en esta vida es tener una pseudo relación de segunda con un hombre casado y eso ahí tú ya, eras, ya eres feliz y ya, eso ya te llena y ya es, es como lo máximo a lo que aspiras. Porque es la sensación que das con este audio y te lo digo desde el cariño ¿eh? para que reflexiones, es decir, eh, tú es como bueno estás con un casa, una persona casada que engaña a su mujer, entiendo y bueno tenéis la relación bueno dices que es una relación varias, como casi casi normal hacíais la vuestra pero que luego le empiezas a ver agobiado y es como tú no te miras a tú, a ti tú solamente estás pendiente de él. Lo vi agobiado, tenía dudas, lo vi mal, entonces le dije que, que, mira, mejor ponemos distancia para que él esté bien, ¿no? Y me preguntas qué es lo mejor para él, es lo mejor que esté ahí, es lo mejor que me aparte, pero tú te miras a ti misma, es decir, tú te preguntas a ti misma qué quiero yo, ¿dónde, dónde quedas tú en esta, en esta ecuación? Porque no lo acabo de ver claro, ¿no? no sé exactamente dónde estás tú ubicada. ¿A ti te satisface esa historia siendo la la amante de este señor eh, y ahora resulta cuidado eh, que después de tres años de estar contigo engañando a su mujer estando como dices tú completamente enamorado de ti ahora se le ha ocurrido de repente que igual tiene que dejar a su mujer pero claro tiene hijos bueno, supongo que durante los tres años también se ha acordado es decir Ahora, cuando tú le dices que le dejas, pues es que esto te aseguro que es de manual, ¿eh? de, de, de tener una relación con un casado. Es de manual. Manual sobre relación con un casado. Creo que lo voy a hacer. Mm... Pues cuando tú decides dejarle, entonces, claro, se le viene el mundo encima. ¿Por qué? Porque este señor es un pobre infeliz en una relación que no le satisface y tener esta amante, es decir, tú, le aportas vida, le aportas la ilusión, le aportas lo prohibido, le aportas lo nuevo, le aportas lo que ha perdido en su matrimonio. Pero claro, salir de ahí tiene unas repercusiones. Entonces a él hasta ahora ya le iba bien, ¿no? Así. Si eh, ahora, por lo que sea, se ha agobiado y dice. Pues es que se está planteando que igual tiene que dejar su relación. Hombre, enhorabuena, bienvenido al mundo, ¿no? Bueno, pero ya te digo, es que al final aquí el tema, para mí, importante no es que él engañe a su mujer si quiere tres años más o treinta más. Eso mmm, me importa poco. A mí lo que me preocupa es, insisto, ¿qué lugar ocupas tú en esta historia? O sea, mmm, cuando tú por fin haces lo que tienes que hacer y es decirle, mira, eh, tienes pareja, pues... O sea, tú pregúntate, tú quieres estar con él en una relación, tú quieres tener una relación con este señor al que, al que amas tanto y del que estás tan enamorada, porque cualquier persona que ame a alguien quiere estar con esa persona. Entonces, ¿por qué te conformas con ser la mera amante? Tú te puedes poner más galones si quieres y decir, no, no, es que yo soy mucho más importante que una mera amante. Sí, sí, lo que tú quieras, pero con quien estás, con su mujer. Entonces, pregúntate. ¿Qué es lo que quieres tú? Si estás bien con alguien, lo que quieres es compartir con esa persona, no que te tengan que esconder. Entonces, claro, sí que has hecho lo correcto, pero lo tendrías que haber hecho no por él, no porque pobrecito es que lo vea agobiado y claro, entonces no sé qué es mejor. No, no, lo tienes que hacer por ti, por dignidad. Por dignidad, porque, porque quieres a alguien que te merezca y que te, que te lleve en bandeja de plata, que puedas compartir to, tu vida, todo lo que tú quieras con esa persona. Eso es lo que mereces y eso es a lo que deberías apuntar. Entonces, claro, ahora le ves mal, pobrecito, pues le pides distancia, pero le pides distancia por él, para que se ponga bien y para que no esté mal, pobrecito, que no sufra. Y te preocupas, o sea, fíjate, tu confidencia es por él también, para preguntarme cómo puedo hacerlo para no perjudicarle y ayudarle realmente. Estoy ahí, me aparto, ¿qué hago? Oye, ¿y tú? ¿Y tú? ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo llevas todo esto? Te lo has preguntado. Entonces, por eso empezaba con esta pregunta: es decir, si a ti esto ya te va bien, y tú, tú te conformas, es decir, tu vida gira en torno a él, y lo único que te importa en tu vida es satisfacerle a él y, y atenderle y, y que él esté bien, ¿no? Si tú tu rol es de cuidador hacia esa persona y darle, conformarte con las vigajas que te caigan, ¿no? Que le sobren de la mujer y ya está. Pues mantente a su lado y ya está. Y si un día no te quiere ver porque está agobiado, pues te aguantas. Y si otro día te llama, pues ve corriendo hacia él y ya está. Si a ti esto te sienta bien, pues atiéndele, sigue atendiéndole. Pero en mi opinión, lo que deberías hacer es mirarte a ti. Y si tú te preguntas honestamente si estás bien con esto que te, que te cae en las manos, y tu respuesta es que no, que esto no, que tú quieres algo más, que tú esperas más y que quieres una relación de verdad y que estás ahí porque después de tres años, porque tienes la esperanza de que algún día dejará a su mujer y estará contigo. Mi consejo es que no te engañes más, que tomes el poder de una vez por todas, que cierres esa puerta y que vayas con alguien disponible y que te merezca de verdad. Seguimos. Hola Silvia, llevo dos meses fuera de una relación tóxica y estoy trabajando en mi dependencia emocional con mi psicólogo. Lo único que me falta es que no consigo dejar de mirar o contestar. Uh, después del tercero cuarto quinto correo uh, de mi exnovio que me sigue enviando para manipularme para convencerme que está trabajando en sí mismo justamente como hizo hace seis o siete meses cuando le dejé la primera vez por maltrato psicológico obviamente una persona muy negativa muy gris me amargaba todos los días eh, tomé la decisión correcta y lo supe que lo supe que era la correcta porque al volver con él descubrí que me ocultaba su adicción al juego su uso de drogas y el hecho que cuando no estábamos juntos entre comillas porque sí que nos veíamos cada fin de semana se había metido en apps de dating te lo juro es lo último que me falta es lo último y me gustaría tener tu ayuda muchísimas gracias por todo lo que haces bueno muchas gracias a ti por tu confidencia y bueno, te felicito por haber sido tan tajante, por haber bloqueado, por haber, o sea, por haber decidido cortar esa historia y no permitir que te siguiera engañando y ocultando más cosas al darte cuenta de que no era la persona con la que tú querías estar. Felicidades y enhorabuena, porque no es fácil y eso indica que cada vez hay más, mm, más fuerza y más, más poder ahí personal que, que, que vamos anteponiendo a las historias que no nos satisfacen. En tu caso, dices después de cinco o seis correos, pues no puedo evitar contestarle o que me afecte, etcétera. Tienes que bloquearlo todo. Con una persona así, aparte de cortar la relación, tienes que asegurarte de que lo bloqueas todo, todas las vías de contacto y el, y el correo electrónico incluido. También tienes que bloquear el correo electrónico. ¿Cómo? Pues enviar su correo a spam, lo pones en la lista de spam y que te entre ya directamente en spam, o, en su defecto, o si quieres algo más radical, te cambias el correo electrónico. No pasa nada, o sea, todos nos podemos cambiar el correo electrónico. Yo, de hecho, una vez uno me, me entró un virus y me quedé sin él y seguí viva y si, mi vida continuó. Es decir, no pasa nada si nos tenemos que cambiar de móvil, si nos tenemos que cambiar de correo electrónico, no pasa nada. Eh, pero busca la forma en la que puedas bloquear esa vía de contacto, porque no te imaginas lo liberada y que te vas a sentir. Y no tiene precio eso. O sea, todo, todos los inconvenientes que pueda tener para ti que tener que cambiar el correo, lo vas a compensar en ventajas por todo lo que obtendrás con esa liberación. Créeme. No permitas que siga metiéndose y entrometiéndose en tu vida cuando quiera a través de ciertos canales. Ciérralos todos y tú recuperarás el poder. Y vamos a por la última. Hola Silvia, soy María. Resumo, tengo un amigo de hace más de 15 años desde antes de casarme. Hace unos años, a raíz de no ser ninguno feliz en su pareja y su hijo ser algo mayor, su mujer decide divorciarse. En una de nuestras conversaciones sugiere que le gustaría que yo fuera su pareja. Le digo que tengo marido. Mi pareja interpreta a su modo mensajes de mi amigo y casi exige que deje la relación con él. Yo le digo que no tengo motivo para dejar a ningún amigo porque a él no le guste. Mi amigo se entera de la discusión y me dice que me vaya de casa. Yo soy bastante reflexiva y tengo que estar convencida de mis decisiones. Mi amigo eh, marca una tregua entre nosotros. Coincide que conoce a nuevas amigas. Le digo que entre amigos eso es jugar a perder la amistad. Me gustaría que me dieras tu opinión de profesional que tanto admiro. He realizado cursos contigo online y me han sido de gran ayuda. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias a ti. Muy interesante también este, esta confidencia. A ver, de entrada te diría que yo no sé cómo estás tú en tu matrimonio. Si tienes una relación en la que estás bien, que hay una buena base o, o estás mal. Pero respecto a este amigo, entre comillas, amigo. Eh, y lo pongo entre comillas porque un amigo de hace 15 años al que, es, que su pareja le deja y te dice que, ay, pues mira, ahora me gustaría que fueras tú mi pareja y que tú le tienes que decir, eh, ya, pero es que yo tengo marido. Es decir, un amigo al que tú le tienes que decir, oye, que tengo marido, hola, que te conoce de hace 15 años, a mí que me perdonen, pero yo no sé qué tipo de amigo es este. Eh, un amigo debe respetarte, ¿no? otra cosa es que te diga, mira, es que he dejado a mi mujer porque es que no sé qué me pasa, estoy enamorado de ti toda la vida, papá pa, pa. pero no es el caso, su mujer le deja y resulta que luego se le antoja que quiere estar contigo y tú le tienes que decir: Tengo marido, hola. Mm, no, esto, un amigo, yo, por lo que yo entiendo como amigo, a mí no me encaja, yo no lo veo. Entonces, por otro lado, es normal, bueno, desde mi punto de vista, es completamente normal que si tu pareja. Ve que este supuesto amigo eh, se relaciona contigo de esa forma, te dice esas cosas, es normal que a tu pareja le moleste un poco, ¿no? porque que diga, a ver, es que no sabe tu amigo que estás casada conmigo. Eh, y entonces es como ese amigo quiere algo más, no, no, no respeta los límites de tu relación de pareja, entonces no, no, no me siento cómodo con que sigas quedando con ese amigo. Yo creo que hasta cierto punto es normal. Otra cosa es que nuestra pareja... Se, se le cruce un amigo nuestro toda la vida una persona importante a la que queremos tal que nos respeta que con la que hay mucha confianza y nada más y, y nos prohíba que quedemos con ese amigo pero es que es, yo esto no lo veo así o sea veo que tiene toda la razón y todos los motivos del mundo al sentirse incómodo si tú sigues quedando con este individuo que se olvida que tienes marido no encima entonces dices bueno, ahora queda con otras, está poniendo en juego. Tú, tú también te tienes que preguntar qué quieres y qué te aporta esta amistad con este tipo. Eh, si te tienes que preguntar qué quieres de tu relación de pareja, si, si te importa tu marido, si te importa tu relación y qué es lo que te importa tanto de este supuesto amigo. Que ya te digo, mi consejo es que reflexiones sobre el tipo de amistad que tienes con esa persona, que analices bien cómo es esa persona, ese chico. Cómo son sus valores y si encajan con los tuyos. Porque yo creo que si lo reflexionas un poco, tal vez te llevarás una, una sorpresa al darte cuenta de que, igual, bueno, era más costumbre de tenerlo en tu vida eh, y a lo mejor idealización, pero que si das un paso atrás y la miras con perspectiva, igual no encaja tanto como tú pensabas. Muy bien, pues hasta aquí estas siete interesantísimas confidencias de este capítulo de hoy que como os dije, eh, espero que no os haya decepcionado porque a mí me parece que es muy interesante este capítulo. Gracias infinitas a todos por enviarme como cada semana vuestras confidencias. Ah, ya sabéis que las tenéis que enviar al correo confidencias.com. Vi audios de máximo un minuto hablando claro y tranquilamente. No hace falta correr. Ya veis que da tiempo para, para darme la información que necesito. Y, y espero seguir recibiéndolas porque son muy, muy interesantes. Eh, espero veros, como os decía al principio, en Valencia, en Barcelona, en Madrid y en Bilbao con Amor o Adicción. Pensad que en los eventos Amor o Adicción, que solo hay estos cuatro, solo habrá cuatro fechas, cuatro ciudades, uno en Madrid, en Valencia, en Barcelona y en Bilbao, vamos a hacer como un confidencias, pero en vivo y en directo. Y yo voy a aportar, evidentemente, muchísima información. Eh, serán dos horas de inmersión total a lo que es amor o adicción para tratar de entender las relaciones con más profundidad. Os voy a aportar todo eso, esa, esa información que yo considero que es tan necesaria y os la he comprimido para darosla en estos eventos. Así que espero los que os podáis desplazar, los que podáis venir, uh, que sé que muchos venís de otras ciudades, pues allí nos veremos. Ya sabéis que a la salida nos encontramos, firmamos todo, empezamos ya este fin de semana en Valencia y eh, después seguiremos eh, bueno estar en Vigo que por aquí he visto que hay alguien de Vigo también los que seáis de Galicia por favor veniros eh, al teatro a Fundación a vivir la experiencia Objetivo a Marte y luego nos veremos también ya sabéis en Colombia Bogotá Objetivo a Marte y luego ya regreso con Bilbao Gijón y, Pl y Pamplona bueno, y a partir de después de verano ya otras cosas van a ir surgiendo, otras sorpresas van a ir apareciendo, pero bueno, por lo menos nos vemos cada jueves aquí, como sabéis, en Confidencias con Silvia Congos, este espacio que me tiene enganchada. Vosotros ponéis Silvia Silviadictos y, y, y así que me, me hace muchísima gracia. Yo también estoy súper enganchada a este programa, por eso intento. No, no tener que dejar de hacerlo y si no puedo lo cambio de día y si no, pues dejo lo que sea. Pero aquí me tenéis. Muchas gracias a todos. Espero haberos aportado un poquito de luz y nos vemos la semana que viene con un nuevo capítulo.